Como decíamos, él es profesor titular de Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Rosario, en la cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas, y es vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Él es Jorge Elizondo, a quien lo saludamos, Olivier Rebursén, Mariens Monzón. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda esa brillante legión de compañeras y compañeros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y bueno, aquí estoy. Bien, Jorge, muy buenos días. Olivier Rebursén te saluda. Bueno, y la primera pregunta tiene que ver con lo que planteábamos al principio del programa, la necesidad de empezar a pensar qué pasa con el derecho laboral en la Argentina. Reaparecen las voces pidiendo lo que ellos llaman reforma, que como decíamos, no es más que anular conquistas, y se le da una forma incluso ya como una enunciación muy específica que tiene que ver con esto que lanzó aquí Rodríguez Larreta, pero muchos de los portavoces de la derecha política, que es el fin de las indemnizaciones por despido, o sea, el fin de la protección del trabajo tal como lo establece la Constitución Nacional. Bueno, por empezar, tenemos que decir que la flexibilización laboral comenzó allá por los 90. Y llegó para quedarse. Es más, te diría que un poquito antes, de 1976, ya la dictadura, a los 15 días, 20 días aproximadamente, a través de un ente que habían creado, la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, truncó, mutiló la ley de contrato de trabajo del 74. Es decir, que lo que vino en los 90 y lo que volvió en el gobierno de Mauricio Macri es más o menos parte de lo mismo. El objetivo en realidad es la destrucción del derecho del trabajo. El objetivo no es solamente, como piensan algunos, eliminar la indemnización por antigüedad. Los objetivos estratégicos de la clase dominante, que son los mismos desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 40 años, son, en primer lugar, que el derecho, que el trabajo sea una mercancía más que no debe tener obstáculos en cuanto a su venta en el mercado de trabajo. Es decir, crear un mercado de trabajo flexible, eliminando todo tipo de obstáculos legales, incluso los obstáculos que para ellos son los pactos internacionales de derechos humanos. Acá no hablamos solamente de la violación del artículo 14 bis, del tema de la protección contra el despido arbitrario, sino que también tenemos que referirnos que se viola el derecho al trabajo que está previsto en los pactos internacionales de derechos humanos, que están previstos allí y que por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, son parte del bloque de constitucionalidad federal. Son pactos internacionales con jerarquía constitucional. Pero por otra parte también, se viola otro derecho, que es el derecho a la estabilidad en el trabajo. Y este derecho a la estabilidad en el trabajo está reconocido en el protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes por supuesto conocen muy bien. Y entonces, acá hay un derecho humano al trabajo. Tiene la misma importancia que otros derechos humanos. Yo creo que acá hay una violación concreta, o se pretende, ¿no?, consolidar un derecho totalmente injusto, un derecho que proteja no al trabajador, como es el derecho laboral, sino que proteja a la empresa, que proteja al inversor. Claro. Siempre se nos dice lo mismo, siempre, es la historia de siempre. Los inversores no van a venir porque el derecho del trabajo argentino es demasiado rígido. Cuando vienen, lo primero que hacen los gobiernos de la derecha, como ha pasado en Brasil,
donde borraron absolutamente todo y nadie dice nada, los comentaristas de los canales de televisión no dicen nada con respecto a esto, pero barrieron con todo el derecho laboral de la época de Getúlio Vargas, que no era un revolucionario, ni mucho menos, bien lo sabemos, pero que creó la consolidación de las leyes, de la ley laboral. Bueno, era todo lo que tenían. Arrasaron con todo. Y otra cuestión, también les digo que cuando se facilita el despido, en realidad no se crea trabajo, sino todo lo contrario. Sí, los 90 están ahí para probarlo, ¿no? ¿Cómo? Los 90 están ahí para probarlo, digamos, es decir, los años de mayor desregulación, de flexibilización, de reforma, de los llamados contratos basura, de los contratos de aprendizaje. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pero el objetivo estratégico de la gran burguesía en la Argentina, que no es la pequeña burguesía, que no es el reclamo de los pequeños empresarios, aunque más de uno quizá pueda prenderse en esto. Acá el reclamo no es de ellos, porque en realidad les diría que la indemnización, el valor de una indemnización, con un salario totalmente devaluado en relación con el 2015, en el 2015 teníamos el mejor salario de América Latina. Hoy tenemos el peor, estamos por debajo del Paraguay. Pero bueno, con con la baja salarial que hubo, con la reducción del costo laboral que hubo, incluso tenemos una reactivación muy importante en este momento, es indudable que el costo de un despido no es tan alto, ni mucho menos, es mentira, es mentira. La mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada durante el año anterior al despido multiplicada por la antigüedad. Eso es una indemnización por despido, Jorge, obviamente. Jorge. Acá cuando Macri y otros representantes de las clases dominantes dicen que a veces las empresas, pobres empresarios, que tienen que afrontar juicios laborales, la industria del juicio, la mafia de los abogados laboralistas, de la cual me siento parte, por supuesto. No soy de la Drangheta, precisamente. Soy de, en todo caso, la mafia de abogados laboralistas, no sé. Jorge, una pregunta quiero hacerle, porque se pone foco en los despidos y pensando de 2015 a esta parte, me parece que hay una modalidad que vino para quedarse, no sé si estoy equivocada, pero tiene que ver con el monotributo, que en el monotributo uno no firma contratos, o sí, pero a uno lo contratan como, entre comillas, muchas comillas, un mini empresario que no tiene vacaciones, que no tiene aguinaldo, que no tiene despido, ni tiene contrato, por decirlo de alguna manera. Cuando se termina el trabajo, se termina y listo, nadie tiene reclamo, el derecho a reclamar ninguna indemnización ni ninguna explicación de por qué no trabajo más, ¿no? Bueno, ese es el modelo que ellos quieren, precisamente. No vamos ellos a ser trabajadores ni trabajadoras. Cuando digo ellos, sí, la gran burguesía, son las clases dominantes, la Unión Industrial Argentina, la Asamblea Empresaria, la AEA, la Sociedad Rural Argentina, hoy la Federación Agraria también, sí. En fin, los grandes grupos económicos, bueno, Techín en primer lugar, ¿no es cierto? Y los demás, ellos son los que están motorizando todo esto. No es una idea, que no se les caiga una idea, de Juntos por el Cambio ni de ninguno de sus integrantes. El proyecto de Lustó es quizás el más perverso. Ya a lo mejor tenemos tiempo de explicarlo un poquito, pero coincido con vos. La idea es que en realidad la protección que tiene el derecho del trabajo no exista más. Los emprendedores reemplazarían a los trabajadores, los emprendedores y las emprendedoras, y por lo tanto cada uno se arregla como puede, y no hay protección alguna porque no existe un estatuto del trabajador autónomo, claro, en nuestro país como existen en otros países. Entonces el monotributo, a ver, los trabajadores de plataforma, la gente de Rappi, del Pedido Ya, ¿qué son? Para el derecho son monotributistas, pero para nosotros en realidad, la realidad dice
que son trabajadores en relación de dependencia. De hecho, que son han habido en los últimos tiempos un par de fallos interesantes en ese sentido de los tribunales de aquí, del fuero ordinario del trabajo. Jorge, una última pregunta, porque ya el reloj nos está corriendo un poquito, pero me parece importante saber tu opinión al respecto. Vos estás explicando muy bien lo que es la posición de la tradición laboralista argentina, que tiene toda una historia, ¿no? Que pensar en la Constitución del 49, decías la ley de contrato de trabajo de Centeno. ¿Cuál es tu opinión que puede llegar a ser el planteo de los sindicatos en la Argentina ante estas nuevas propuestas o estas nuevas formas de reforma que están apareciendo? ¿Crees que va a haber resistencia? ¿Crees que va a haber lucha? ¿O no? Básicamente. Mira, vos sabés que los sindicatos en la Argentina, y la CGT en particular, y la CTA también, tienen posiciones distintas con respecto a la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. Algunos son muy conciliadores, y más que conciliadores, ¿no? Incluso, a ver, no nos engañemos, acá cuando aparece el proyecto de la llamada mochila argentina, que de esto se deriva todo lo que apareció después, todas estas declaraciones a favor de la supresión de la indemnización por despido, bueno, ahí dejan entrever cuáles son los verdaderos objetivos. Ahora bien, los sindicatos, en general, hay algunos que se expresan en forma muy clara por la lucha contra esto, porque si no hay lucha no hay posibilidad alguna de que se pueda frenar, porque también no nos olvidemos que estos proyectos son la contraposición a los proyectos de reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial que hemos sostenido durante muchos años. Yo no defiendo solamente al derecho vigente, creo que tiene que avanzar. Claro. En algún sentido, nosotros no podemos seguir con el esquema de la ley 11.544 del año 1929, uh-huh. y que viene del convenio número 1 de Washington, de la OIT. No, no podemos seguir con las 8 horas y 48 horas semanales. Necesitamos las 6 horas y las 36 semanales como mínimo, el proyecto de la compañera Claudia Almaechea, que es además de la Asociación Bancaria, diputada nacional. Yo creo que es uno de los proyectos más importantes que ha sido presentado. Bueno, la contrapartida es esta. Entonces, uh-huh. quienes están sosteniendo, los compañeros sindicalistas, que sostienen la reducción de la jornada de trabajo, que sostienen la necesidad de recuperar lo perdido en materia de salario, no solamente equiparar la inflación, sino tratar de luchar por recuperar los salarios perdidos desde el 2016. Bueno, los que luchan por eso, los que luchan por la instalación de los cuerpos de delegados, los que luchan por la preservación del medio ambiente laboral y del medio ambiente en general, los que luchan en contra de la siniestralidad y por la prevención de los riesgos de trabajo, los que quieren un comité de salud y seguridad obligatorio, como se acaba de presentar un proyecto a nivel nacional. Lamentablemente no tengo tiempo para hablar de esto, pero esto tiene que existir, la participación concreta de los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo. Yo le agrego algo más, le agrego también la participación de los trabajadores en el diseño de la forma en que se trabaja, porque no es posible que sigamos aceptando condiciones de trabajo que van en contra de los derechos y van en contra incluso de la protección de la salud psicofísica de los trabajadores. Entonces, el sistema de trabajo de turnos, los sindicatos que luchan por esto, lamentablemente no sé si son la mayoría, pero hay una muy buena cantidad, indudablemente lucharán denodadamente en contra de este proyecto y en contra de todos los demás proyectos que la derecha argentina se plantee, que indudablemente va mucho más allá que esto, porque en realidad tienden a establecer un régimen en el cual predominen los contratos temporarios y no los contratos
no los contratos por tiempo indeterminado que predominan en Argentina. Un sistema en el cual pretenden también los convenios de actividad no existan, los convenios colectivos de actividad no existan, que se reemplacen los convenios de actividad y que sean todos convenios de empresa, convenios sectoriales. ¿Para qué? Para disgregar al sindicalismo, para fraccionar la clase, para que desaparezca el sujeto de clase. Porque ese es el objetivo, compañeras y compañeros. Así ese es el verdadero objetivo. La progresiva fragmentación del colectivo laboral, diría Jorge Elizondo. Jorge Elizondo, mire, se nos va el tiempo, así que seguramente tendremos una nueva charla, porque esto es más que interesante, porque quedan varios temas para tratar sobre el tema laboral también, ¿no? Distintos ítems para seguir charlando sobre este tema. Muchísimas gracias por esta charla con Aligar, mi amor. Jorge Elizondo. Profesor, gracias a usted por estar con nosotros. Jorge Elizondo, profesor titular de Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Rosario, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Pasó por Aligar, mi amor.